¿Cómo va, gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Mira, suscribirte primero, después te vas. Suscribirte y después seguimos. Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros suscriptores, en este caso a Oscar. Vamos a ver qué pidió Oscar. The Cure. Hace rato no teníamos The Cure. No sé si no lo tuvimos nunca, no estoy seguro. Fascination Street, terrible canción. Vamos a ver si es la original. Ah, no, en directo. Vamos a darle ahí, tic, tic y traca. Vamos a darle. Este concierto, Austin City. A ver. Amigo Smith ahí. Esta línea de abajo es mítica. Bajo clásico, un Thunderbird, yo tenía uno de estos, suenan terrible, mucha capacidad de agarrar graves, bajo muy pesado para usar en directo, y fíjense, el bajista, me encantan las líneas que siempre su bajista de toda la vida de The Cure, y bueno, vamos a ver aquí al amigo Robert. Las guitarras que usan variaron mucho en los años. De banda como estas que no le importa nada, ellos siguen igual desde cuando empezaron, tienen los clásicos que tienen más de 40 años y siguen sonando hermosas, son canciones que no envejecen, están buenísimas y el clima que te crean, y casi siempre a ellos lo hacen tocar de noche, no sé si van a ver algún directo de ellos de día, digamos, es como que da para ese toque totalmente lúgubre, oscuro. Es hermosa esta banda, muy profunda y con una composición ya, digamos, de discos que son increíbles. Tiene todos los temas buenos. Hay 4 o 5 discos seguidos de ellos que son todos los temas que son hit. Y esa mezcla de oscuridad con pop, increíble. La voz de él, muy personal. Bueno, ¿qué vamos a hablar de The Cure? No voy a descubrir nada. Ese bajo con mucho grave, pero con púa. Miren las pedales que tiene este hombre ahí. Flanger, phaser, estos usan de todo. Delay, clásica plancha de teclados. El sistema de construcción de canciones en ellos es casi siempre igual. La guitarra me parece que es una gran electro, la otra me parece que es una guild. Miren lo que son esos clavijeros super raros. El batero se dejó el... Si no tenés una buena melena ahí no podés tocar, ¿eh? Lo que me gusta de esta banda es que no le tiene miedo a hacer la base y hace súper largo los temas. Fíjense que esta canción sale 4.56 y en los directos a veces alargan porque se van gozando y hacen climas y está buenísimo. Ir a ver un concierto de ellos debe ser genial. Yo no lo he visto nunca en directo, pero tuve la posibilidad, casi voy, estuve aquí en Barcelona y no pude ir, pero lo que digo, me parecen increíbles. He visto varios directos de ellos y están casi a veces una canción que dura 4 minutos ya la estiran a 8. Porque gozan tocando, hacen versiones, cambian una guitarra. Es impresionante el disfrute que tiene arriba en el escenario. Poneme algo para tomar, ¿qué tenemos ahí? Un roncola, poneme para arrancar. Dale, vamos. No
pierde un ápice de la voz este tipo. Está igual que cuando empezó. Locura que es, ¿no? Eso en el escenario, son como 10 escenarios atrás. Están locos. Fíjense que las construcciones de las canciones de ellos, la línea de bajo casi nunca cambia, es bastante lineal. Tiene dos cambios en toda la canción, pero son tan buenas las líneas, que son tan reconocibles. Es increíble cómo se basan en lo que es la melodía, muy sencilla, pero al mezclarle tanta complejidad en guitarras, con esa base de teclados, la batería muy sencilla también, no suelen ser un baterista que te va a hacer un paneo de tones, no, va siempre a un ritmo, caminante casi siempre, pero tiene que ser un metrónomo humano, porque lo que digo, ¿no? Acá no podés fallar, porque la línea de bajo es muy, muy rotunda, te la sabés de todas las canciones, es muy, muy buena construcción. Con la voz de este tipo, las líricas altas, una gran banda. Mítica. Y que está nueva, está nueva. Uno lo ve y físicamente, claro, se notan los años, pero si no ves así, hacé de cuenta que arrancaron la semana pasada. El bajista físicamente está como arrancó, ¿eh? Son todas las versiones en directo de ellos, lo hacen distinta la canción. Me encanta. Este tecladista tiene un buen gusto. ¡Estás nuevo, hermano! Sé que la línea de abajo, como arrancó, va a terminar, toda la canción. Todos los dibujos lo hacen las guitarras y el teclado. Tremenda canción. Qué groso que sos, hermano. Está nueva la voz. Fíjense que tiene una voz muy particular, pero no ha variado un ápice, está, digamos, es increíble. Yo no sé la edad que tiene ya, pero debe estar arriba de los 60, tranquilamente, y está como nuevo. La voz está con esa muy, muy crispy, espectacular, manteniendo los agudos, la tesitura. Es increíble estos músicos que se mantienen así, aparte con toda la vida que han tenido, porque estos son gente que está, digamos, dando vuelta por el mundo hace 40 años. Es una locura que estén así haciendo estos directos ahora. La gente que los pueda ir a ver, no se los pierda, porque yo cuando estén, vengan por aquí, los voy a ir a ver, porque son gente que, digamos, que son históricos. Y esto es único. The Cure, digamos, lo que ha hecho es el estilo muy marcado, esa oscuridad, dark, con esa mezcla con pop bailable, una cosa única en el mundo. O sea que no tengan ninguna duda al ir a verlos, porque no van a perder el dinero seguro, ¿eh? Gracias entonces por el pedido al gran Oscar. Entonces, The Cure, Fascination Street. Arrivederci.